Muy, pero muy buenas tardes para todos. Soy Guillermo Mazzuca. Hola, Javier. Estoy saliendo acá con un retardo, así que fíjate si me lo podés solucionar. Aquí estamos empezando nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo andan? Hola, Rodrigo. ¿Estás ahí? Hola, Macu. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Igualmente, igualmente. Hola, Marina. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, Macu. Feliz sábado. Acá estamos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Javier Martínez, que está en la operación técnica, como siempre, a Cristian Dátola en la producción, y a todo el mundo. Aquí estamos empezando la barra, que es la barra de Macu, la barra de los amigos, la barra de un tiempo que hay que tirar todos para adelante y todos juntos, porque está difícil, está muy difícil todo. Así que bueno, vamos a ver qué tal, ¿eh? Hoy tenemos un lindo programa preparados. ¿Me están escuchando bien, no? Porque hoy estoy trabajando con auricular. Estos días no lo había hecho, pero ahora sí. Se escucha bien, ¿verdad? Súper bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí escuchaba en el programa anterior una publicidad de la provincia de Corrientes. Y hoy vamos a tener entre los entrevistados a alguien que me sorprendió, porque yo no lo tenía, es un amigo, y no lo tenía como correntino. Nació en Corrientes, pero es un porteño de ley. Es como si dijera, y tiene que ver con el mundo del deporte, es como si me dijeras que Coco Basile no es un porteño total. Lo es, aunque nació en Bahía Blanca. En este caso es Beto Márcico, que es súper porteño, que vivió en Chamuy, fanático de Boca, vivió mucho en La Boca. Pero nació en Corrientes, una de las preguntas que le vamos a hacer a Beto en el día de hoy. Así que bueno, ¿cómo pasaron la semana? Los escucho un momentito a cada uno de ustedes, a ver cómo la pasó. Un segundo. Marina, ¿cómo estuviste? Bien, muy bien, y agradeciendo siempre la posibilidad de poder trabajar. Como decías vos recién, Macu, está todo tan difícil que todas las oportunidades laborales siempre las llevamos adelante y apoyar y acordarse. Del otro lado hay gente que se está quedando sin trabajo, así que los impulsamos a que puedan reinventarse y avanzar en esta cuarentena que aparentemente se extiende por varias semanas. Totalmente, está todo muy difícil. Después nos vamos a dedicar, ahora voy a hacer un poquito la semana de lo que yo vi antes de hablar con Lino Patalano. Pero el tema de comercial y demás en la capital federal está muy, muy complicado. Hay mucha gente que ya no tiene dinero. Los 10.000 pesos esos que se les daba a la gente están muy atrasados. Hay muchos anotados que no los cobraron. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Rodrigo, ¿cómo venís vos? ¿Qué haces, Macu? Bien, bueno, me sumo al agradecimiento, como decía Marina, un placer estar con vos en este programa y bueno, aprovechar, como decía Marina, la oportunidad laboral. Y bueno, como periodista deportivo, un placer tenerlo a Alberto Márcico. Sí, totalmente, hoy va a estar muy bueno. Vamos a hablar un poquito de fútbol, pero también Beto es un tipo muy, viste, muy comprometido, ¿no? Es un empresario, ha hecho edificios, ha tenido buenas y ha tenido malas, vivió en Europa, es muy interesante. No hizo las inferiores, él siempre dice que le hubiera gustado hacer las inferiores. Directamente empezó a jugar cerca de los 20 años, salió campeón con Ferro. Interesantísimo lo de Beto para el día de hoy. Bueno, a ver, esta semana, y te felicito también porque le cuento a la gente, Rodrigo es productor del programa, así que te felicito. A ver, algunos temas. De nada. Esta semana, encerraron a la gente en Villa Azul, la cercaron. Es una medida polémica. Se dio después que muchas voces de la provincia de Buenos Aires, incluida el gobernador, hablaban que el coronavirus llegaba desde la capital hacia la provincia, debido a los testeos y a los positivos que estaban dando algunos lugares, caso la Villa 31, el barrio humilde de aquí de Retiro. Así que se les volvió en contra. Ha sido una polémica de toda la semana y bueno, la gente está desesperada ahí adentro porque aparte nadie tiene dinero, la mayoría, nadie puede salir, la mayoría. Y aparte, por otro lado, adentro no se consigue mercadería, con lo cual si no se las acercan la gente no tiene ni para comer. Es polémico, en la Ciudad de Buenos Aires, en CABA, la Reta ha dicho que no van a hacer esa estrategia para combatir el coronavirus. A ver, un tema importante. Este gobierno habla del Estado, de
de que hay que confiar en el Estado, y el otro día se sintió mal, lamentablemente, y ahora está mucho mejor, y me pongo muy contento, el ministro de Salud, Ginés y González García, pero en vez de ir a un sanatorio de estatal, o del Estado, fue a uno privado, ¿no? Que sale mucha plata, es una clínica privada, y entonces uno dice, ¿pero cómo? La gente del gobierno, que dice que estamos bien cuidados por el Estado y todo, usan los sanatorios privados. Entonces uno se pregunta realmente si es como nos cuentan o si es un verso. Y bueno, nada, ahí está. Ginés González García estuvo internado en el Otamendi, que es uno de los sanatorios más importantes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y uno es también de los más caros, ¿no? Para tener ese sanatorio tenés que pagar mínimamente unos 25 o 30 mil pesos mensuales con tu obra social. Así que bueno, el tema Susana Jiménez esta semana explotó, ¿no? Porque Susana Jiménez esperó a tomarse un avión, esperó a que la gente descubriera, la prensa descubriera que el sábado pasado se había ido a Punta del Este, para después dar algunas notas. Parecía como que tuviera un cierto temor de hablar en la Argentina. Se fue a Punta del Este, tiene dos o tres propiedades allá en Punta del Este, está en la Mari. Tuvo una semana bastante caótica porque primero dio notas diciendo que Argentina parecía que iba a ser Venezuela, así que se iba con miedo, que tenía temor, que al presidente lo presionaba la Cámpora, en fin, un montón de cuestiones que habló desde Punta del Este para algunos medios de comunicación de acá de la Argentina. Así que esto fue lo que pasó. Luego el presidente la critica en la semana, porque evidentemente había criticado al gobierno, y se pone a favor de Tinelli, que Tinelli había criticado al gobierno de Macri, diciendo que desde la AFI, es decir, de los servicios de inteligencia, lo habían investigado y aparte además le habían mandado a la AFIP. Así que ahí se inició una causa con el fiscal Di Lello y está todo por verse. O sea que las dos personas más populares junto a Mirta Legrand, que tiene la televisión argentina, estuvieron esta semana con algún tinte político. Susana en contra del gobierno y Marcelo Tinelli, que forma parte de la consulta de un departamento en contra del hambre que armó el presidente, a favor del mismo. Así que bueno, a Susana Jiménez aparte le cayeron que debe 3.600.000 por el conductor privado que tiene, Marcelo Ahumada se llama, y además la AFIP, gracias Javier, la AFIP también le salió con un juicio, recibió un juicio o algo así, de 1.600.000 pesos. En total, aproximadamente son 5 millones de pesos que le están reclamando Susana Jiménez, que son dos monedas para ella, pero es un dinero. Ella está en Punta del Este, pasó por el Cantegril es el sanatorio más conocido que tiene Punta del Este, porque tuvo un accidente doméstico, aparentemente tuvo una pequeña intervención, y realmente ya está recuperada. Así que ahí está Susana Jiménez. En Cava, como decía hoy, cerraron 10.000 comercios. La gente está desesperada en la ciudad de Buenos Aires. Así que estalló la gente y ya no, nadie da más porque, bueno, la gente necesita el dinero para vivir. Creo que ya tengo a Lino Patanano en línea. Antes que nada voy a seguir con los temas, después los seguiré durante el programa. Es una vergüenza lo de la Facultad de Derecho con lo que hicieron al exministro de Justicia de Bolsonaro, el juez Moro, ¿no? Lo invitaron y lo desinvitaron para dar esta conferencia en la Facultad de Derecho. Hoy la Facultad de Derecho sacó un informe, una declaración, en donde realmente te da vergüenza porque aparte ni lo menciona a Moro. Después me voy a ocupar de este tema. Está el señor Lino Patanano en línea. Hola, Lino. Macu soy. Más señor será usted. ¿Cómo decía Katy? ¿Cómo andas, Lino? ¿Cómo es el nombre tuyo, que es un nombre muy extraño, que ahora lo anoté y no lo tengo acá? ¿Cómo es que te llamas? Pascuale Cosimo Patanano. Pascuale. Me encanta Pascuale. Pero porque nací un domingo de Pascua. Perdón, decime. Nací un domingo de Pascua en 1946, 21 de abril.
Y el año pasado se volvió a repetir, después de 73 años, domingo de Pascua, mi cumpleaños. ¡Qué lindo! Qué y lindo. Por eso me pusieron Pascual. Mirá si me ponían huevo. Escucha, ¿me contás la anécdota de por qué cayeron en Argentina? Porque vos tenías destino de Estados Unidos, ¿no? Tenía destino a Estados Unidos y se había cerrado. Mi papá, que era terrateniente, había mandado a toda su familia a Estados Unidos. La mayoría antes de la guerra, y después de la guerra pudo ir mi abuela. Y bueno, pero cuando quisimos ir nosotros, no hubo forma. Entonces él se vino a Argentina y de ahí nos... 2 años después juntó plata trabajando de estibador en el puerto, y de ahí vinimos a Argentina, mi mamá, mis dos hermanas y yo, que tenía 5 años. Y bueno, y después la idea era cruzar a Estados Unidos. Y un día mi papá dijo, le dijo a mi mamá, yo me acuerdo porque dormíamos en una pieza, todos, mi mamá, mi papá, mis hermanas, yo, viste, inmigrantes, como en este momento. Por suerte no había coronavirus en ese momento. Claro, pero te iba a decir, justo voy a hablar después con Beto Márcico, que también vivían y estaban 7 personas juntos en una misma habitación en La Boca, cuando era chico. Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Que en definitiva, los inmigrantes también nos pasaba lo mismo. O sea, viste, o sea, nada. Y bueno, y un día mi mamá escucha que mi papá le dice, porque yo no voy a ir a Estados Unidos a ponerme bajo las órdenes de mis hermanos. Y mi mamá dijo, y bueno, quedémonos acá. Claro. Y decidimos quedarnos acá. Y hace muy poco, cuando empezó el coronavirus, porque ojo, yo llegué acá, estaba en España el 12 de marzo, ya en cuarentena, ¿no? Llegué justo, claro. Estaba con Lelutier, que decía que por suerte cancelamos las funciones, etcétera. Y después le digo a mi hermana, mira, realmente, qué traje, nunca vivimos algo tan grave. Digo, bueno, yo nací un año después de la guerra, ustedes lo vivieron en la guerra. Dice, bueno, pero de todo hay que agarrar lo positivo, si no hubiese sido por la guerra no hubiéramos venido a Argentina. Claro, claro, totalmente. Lo que, increíble. Lo que pasa es cuando uno puede pasar la tragedia, ojo, porque ¿qué pasa? Te morís antes, te morís de hambre, o sea, de enfermedad y demás, es otra historia. Pero bueno, si uno lo puede superar, a lo mejor esto puede ser una anécdota interesante, porque viste como en Venecia aparecieron, el agua se limpió y aparecieron los peces que ya no había, y en la costa de Lima, Perú, en la Costa Verde aparecieron los flamencos y demás. Dice, todo lo malo tiene también algo que a uno le tiene que dejar una enseñanza. Absolutamente. El otro día vi una foto de ciervos en Estados Unidos que habían copado una calle, y también unos osos en no sé qué lugar, no lo recuerdo ahora, que pasaban una autopista. Con lo cual, bueno, eso tampoco yo nunca he visto, ¿no? A mí me contaron del sur de un, ¿cómo es que se llama? El chancho malo. Y un... ¡Ay! ¡Ah! Viste, cuando uno es mayor... Sí, sí, también hay acá en Entre Ríos. Ah, vos también sos mayor. Que sí, no te sí, acordás, me acuerdo, no, me acuerdo del chancho. ¿Cómo se llama? Están en los, no me acuerdo, ¿cómo? Los parques nacionales están. Y bueno, parque, a eso no, te estoy diciendo. Pero... ese que tiene los colmillos grandes. Sí, bueno. Espera, ahí por ahí alguien, los chicos se van a fijar, en un ratito te lo digo. Chicos, fíjense. No, ya está, es un jabalí. Ya, apareció un jabalí en plena jabalí. En un pueblo en España, y acá en el sur también apareció otro, viste,
Pero bueno, pero en definitiva lo grave es tener que pasar este momento, ¿viste? Y tal cual. Y sin vacuna. Y sin vacuna, ¿no? Sí, no. Sí, lo de la vacuna es lo de menos. Lo que pasa es que hay una situación muy jodida con la gente. Hay gente que se muere de hambre. Claro. O sea, la actividad teatral, que podrás considerarla frívola, superficial y demás. Pero, ¿viste? Obviamente, hay gente que puede hipotecar la casa, que juntó su dinero y demás. Pero toda la clase media de actores, músicos, vestuaristas, iluminadores, escenógrafos, etcétera, etcétera, es muy grave. Y además el teatro independiente y el teatro alternativo es una cosa... Viste, yo qué sé, Marcelo Marán, que es el director artístico del Centro de Arte que yo manejo en Mar del Plata, están haciendo ayuda a toda esta gente. Acá estamos haciendo también lo que podemos, pero realmente, viste, bueno, no solo se muere la gente. No, te quería contar, el otro día justo Darín hizo unas declaraciones diciendo que no era, digamos, un trabajo indispensable el del actor, pero bueno, tiene a todo el mundo así en estas condiciones como vos contás. Claro, pero no es indispensable, pero también tienen que comer. Pero además el actor no es solo el actor, es todo lo que rodea a la actividad. Y los productores, porque ojo, hay productores que tenemos sala, que podemos hipotecarlas, y hay productores que alquilan salas. Y estamos hablando de una actividad que las entradas cada vez cuestan menos y, por ejemplo, las grandes producciones es lo que nuclea al ser humano, ¿no? Claro, totalmente. No, una situación tremenda, tremenda, gravísima. ¿Cómo estás vos? ¿Dónde haces tu cuarentena? ¿Estás haciendo...? Mira, yo quiero hablar sobre... A mí no me quedó otra. Yo estaba en España con Le Luthier y me venía el 12 de marzo a la noche y decidí adelantarlo al 12 de marzo al mediodía para llegar a la noche porque ya veía mal la cosa, ¿no? Y Le Luthier el 13, iban a estar en Pamplona, ya habían hecho funciones, todo agotado, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, en Pamplona no había ningún problema, después creo que hacían Oviedo, no sé. O sea, habían hecho 6 funciones, faltaban 10. Y cuando estoy a las 11 de la mañana en el aeropuerto, llamo, me dicen que está todo bien en Pamplona, que no hay ningún problema, que viste, había ya en Madrid había problemas y demás, pero Pamplona no tenía, y me llama un amigo mío que me dice, Lino, ¿dónde estás? ¿Venís a Pamplona? Y digo, mira, no voy porque me vuelvo a Buenos Aires. Dice, bueno, qué bien. Y de pronto me... ¿Sabés que un amigo mío que compró entradas para ver a Leti Tiesco a devolver las entradas porque está aterrado con lo de la pandemia? Y en el teatro le dijeron que como ahí no había problemas, no le podían devolver las entradas. Digo, ¿cómo? Digo, ¿y él qué te dijo? Dice que no sabía si perder la plata o ir a divertirse con el Luthier y correr riesgos de infectarse. Y ahí llamé, a punto de despegar el avión, cancelé toda la gira del Luthier, por suerte... Porque entre ese mismo jueves a la noche y el sábado pude traer a Le Luthier y a todo el equipo técnico, porque si no quedaban varados en España. Y increíble, bueno, la historia que contás, ¿eh? Increíble. Sí, qué reflejo, y llego, ¿no? Porque aparte después se cerró todo, ¿no? Pero de casualidad, ¿eh? O sea, si no hubiera sido esa llamada. No, además el problema es que me agarraba arriba del avión lo otro. O sea, que fue justo antes. Y arriba del avión, viste, no te enterás. Claro. Y bueno... Perdías 12, 13 horas.
Claro, y el viernes, o sea, y llegué el jueves a la noche, cuando llegué ya sabía que todos estaban, tenían los pasajes de vuelta, o sea, no querían suspenderlos del teatro, y finalmente al otro día se decretó que no se podía hacer más funciones, o sea, claro. Que si uno si hubiera mezclado con esto, no, el teatro no quiere anular, o el dinero o demás, se me quedaba toda la gente ahí, que son 15 personas. Y ojo, y no, es por el costo, sido, y no, es solo por el, no es solo por el costo, es porque, viste, las familias de cada uno. Claro, claro. Bueno, y el viernes totalmente. A la mañana lo llamo a Ricardo Darín, porque yo venía el jueves 12 para irme el 24 con Darín, que hacíamos escenas de la vida conyugal con Pietra en España, y ahí cancelamos también la gira de escenas de la vida conyugal. Y del aeropuerto me vine a La Quinta, en Moreno, por suerte, porque al menos hay verde, pero bueno, no es fácil. Me imagino. Bueno, vos tocaste el tema de Lelutier, estamos hablando con Lino Patalano, para mí, gran director y para gran productor de teatro, uno de los mejores. Desde el 95 creo que sos el manager de los Lelutier, ¿no? Te quisiera escuchar 96. Una reflexión de la pérdida de Marcos Moonstock. ¿Desde el 96? Sí. Y bueno, lo de Marcos es muy difícil. Bueno, primero vos sabés que yo no creo en la muerte. Creo que todos cambiamos de estado. Y yo creo que Marcos está con acá. Pero de todas maneras fue muy fuerte, a pesar que Marcos venía mal hacía mucho tiempo. Pero en junio, por ejemplo, del año pasado, hizo algunas funciones en el Rex, aún en silla de rueda. Yo lo vi, me invitaste vos, así sí. Que te lo agradezco, Lino. Pudo ir al estreno de su película La Comadreja, que fue maravilloso y él estaba feliz. Y después, bueno, después entró en esto y nada, cuando sucede no es fácil. Vos imaginate que yo cumplí año el 21 de abril y él cambió de estado el 22. Claro. Es un shock, pero bueno. Pero Marcos, bueno, además yo estoy en Lelutier por Marcos. Marcos me vino a ver en el 96 para ver si yo quería ser manager de Lelutier. Y yo le dije, pero si usted es yo. No, sí, a ver, querés juntarte con nosotros, bla, bla, bla. Digo, pero si ustedes son perfectos, bueno. Y a partir de ahí, así que yo estoy en Lelutier por Marcos. Los admiré siempre, ojo. Sí. ¿Qué decías? ¿Cómo? ¿Qué me decías? ¿Hola? Para te corté ahí, me parece. Sí, sí. No, bueno, que Marcos, o sea, que estoy en Lelutier por Marcos. Claro. A pesar que los admiré toda la vida. Te quería preguntar, hola. ¿Qué es del productor Lino Patalano? ¿Estás en el Maipo? ¿Estás con teatros? ¿Qué va a pasar cuando pase esta cuarentena con el productor, con el empresario? Bueno, Lino Patalano primero suspendió la gira de Lelutier, suspendió la gira de Darín con Pietra, suspendió el estreno de Mi Abuela la Loca en coproducción con Compel, con Norma Leandro y Oscar Martínez. Suspendió el estreno de Can't Form a Way en el Maipo, el musical que dirige Carla Calabrese. Suspendió la, ¿cómo es que se llama? La reposición de El Perro a la Medianoche. Suspendió el estreno, suspendió, tuvo que parar, de Daria Goodman, el nuevo espectáculo. Pero bueno, yo confío que esto pase, pero lo primero es, hay que lograr que esto pase, ayudar a la gente y que no se muera toda la gente de nuestra actividad por esta
Ojo, y yo estoy de acuerdo con la cuarentena y todo lo demás, ¿eh? No, no es que esté en desacuerdo. Pero, viste, hay que ver cómo ayudar al de al lado. Totalmente. Lino, bueno, me encantó, a la gente seguramente le gustó mucho escucharte desde tu lugar de reclusión, como estamos todos. Te cuento que yo estoy trabajando desde mi casa, miro vecinos que están, no sé, en el balcón, un día muy, muy feo, y fue un placer hablar con vos, así que nos mantenemos en contacto y te mando un abrazo fuerte y sé que te vas a descansar. Y yo lo que creo es que no hay tragedia que dure 1000 años y que tenemos que estar preparados para, como el ave fénix, para renacer. O sea, estoy hablando de todas las actividades, no solamente del espectáculo, porque en definitiva el espectáculo es una parte, pero tampoco es que el espectáculo, toda la gente, viste, gana millones. O sea, estamos todos carenciados de una manera o de otra. Unos pueden sobrevivirlo de una manera mejor. Totalmente, totalmente. Lino, te mando un abrazo fuerte y espero que esto pase pronto y que nos veamos y nos demos un lindo abrazo como siempre. Gracias. Y bueno, el primer estreno lo veremos juntos. Totalmente, absolutamente. Gracias, Lino. A vos, un abrazo. Chao. Lino Patalano, un gran productor artístico, un genio. Después había otros temas para hablar, pero se lo llevó un poco la cuarentena. Tenemos comerciales y después vamos a venir con nuestros auspiciantes, que son pocos, que van a crecer, pero muy buenos. Vagó, Casablanca, Osdepim, ICBC, Arcor, la Legislatura, Hells. Seguramente van a crecer porque todo el mundo va a seguir apostando a que esto continúe, ¿no? A pesar de que todo está muy, muy complicado. Después de los comerciales y de Marina, que los va a leer, voy a conversar con Gonza Prado, que es un periodista espectacular que está en línea. Chau, volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Estás escuchando La Barra de Bakú. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 5050 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Vagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. Ahora con Alarmas Comahue, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocé los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Y 35 minutos y aquí estamos con la gente de ICBC que le dice sí al compromiso de ayudar y está equipando hospitales, donando indumentaria de protección para el personal de salud y entregando kits de alimentos a los que más los necesitan. Sumate y doná vos también. Ingresá en www.icbc.com.ar y entérate cómo. Al virus lo frenamos entre todos. ICBC, sí. Sábanas, acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Además, Macu, te cuento que la obra social OSDEPIM te acerca la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información, podés ingresar a osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. Qué bien te escucho, ¿eh? Qué bien te escucho. Ahí era, estamos. Mate. Bueno, no, vos sabés que esta semana se me taparon los oídos y lo llamé a mi otorrino, a un oído, sí. Y lo llamé a mi otorrino, al doctor Selvaggi, y le dije, doctor, ¿lo puede ir a ver? ¿Usted está atendiendo? Esto lo tomo como un ejemplo personal, pero lo ampliamos, ¿no? Me dice, no, tenés que llamar por teléfono a sacar un turno y, bueno, y una vez que tengas el turno, atiendo los días martes. Así que bueno, eso es lo que está ocurriendo, no sé... Si vas sí. a un hospital y eso, te atienden inmediatamente. Pero los médicos, aparentemente, y supongo que odontólogos también, tienen que hacer pedir los turnos, ¿no? Sí, con turno previo. Buenísimo. Bueno, a ver, en un rato vamos a hablar con Martín Rebaudino, que va a hablar sobre nuestro cocinero, el capo de Rux, así que va a hablar con nosotros. Y después vamos a tener un empresario que se llama... Sergio Colati, el gringo Colati, es dueño de una textil y de un negocio en Rosario. Es muy preocupante la situación, vamos a hablar con ellos. Tiene una empresa que se llama This Week, vende ropa. Lo quisimos contactar para ver cuál es la situación en Rosario de la gente de la industria textil, que es muy, muy difícil, por supuesto, como de muchos otros. Y vamos a hablar también... con Aldo Jiménez. Aldo es un personal trainer que dueño de Ocampo, que es un gimnasio muy conocido de acá de Buenos Aires. Vamos a hablar con él cómo la está pasando con este tema de gimnasio cerrado y las clases virtuales que seguramente nos va a contar que están dando. Después vamos a hablar con Ramiro Marra. Ramiro es una persona que habla sobre finanzas. Vamos a ver... ¿qué pasa con el dólar? ¿Viste? Hay restricciones ahora de los bancos, ya no te venden ni los $200, está cada vez peor. Y también el tema de la deuda, ¿no? Si se va a cerrar o no se va a cerrar el acuerdo. Y después el veto márcico. Pero ahora lo tenemos a Gonza Prado, que es periodista. Gonza, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Hola, Macu. Hola, Marina. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Todo bien. Bueno, qué bien escucharte. Qué felicidad, Macu, cuando me enteré hoy que la verdad que mal por ser amigo tuyo y no saber que ya habías vuelto a la radio, la verdad. Una felicidad haberlo visto en Instagram, que estás de vuelta trabajando lo que más te gusta y muchas gracias por llamarme para tu programa.
Un placer. A propósito de Instagram, síganme @mazucamacu para todos aquellos que estén escuchando por la radio o también por donde nos pueden escuchar, Marina. En www.ecomedios.com. Claro, yo creo que sin decir www, diciendo ecomedios.com ya está, ¿no? Porque vendría, sí, ya el www. No, te digo que solo. Yo también lo puse, ¿eh? No, yo lo puse hoy en Instagram, puse www y después dije, ¿para qué lo pongo? Porque si pones Ecomedios ya está, ecomedios.com. Bueno, Gonza, te pedí dos temas. El tema del coronavirus, querías hacer un aporte vos, y también el tema de la justicia, que está cada vez más complicado, ¿no? Sí, Macu, a ver, empecemos por el segundo, que me parece que tiene más trascendencia institucional, quizás no es tan vendedor como tema, ¿no?, en este momento, estamos hablando de la pandemia, pero hay mucho movimiento en Comodoro Py, un operativo blindaje que hasta... ¿Te acuerdas lo que pasó el año pasado cuando Cristina decidió que el candidato sea Alberto Fernández? Sí. ¿Te acordás qué había pasado esa semana? Que es importantísimo, porque tiene mucho que ver con lo que pasó esta semana también. Hubo un dato puntual esa semana. A ver. La Corte Suprema le había pedido la causa al Tribunal Federal número 2 de la obra pública de Santa Cruz, para empezar a dilatar el juego. Hubo una disputa interna en el tribunal, el presidente del tribunal salió a decir que sí, que se le iban a mandar, pero los dos de los integrantes del tribunal no estaban muy de acuerdo, terminó quedándose el juicio y arrancó. La verdad es que el juicio arrancó el martes siguiente a eso. Cristina anuncia el sábado que Alberto Fernández iba a ser el candidato a presidente, y después terminó electo. Esta semana se dio una situación similar y casi idéntica, Macu. ¿A qué viene esto? El mismo tribunal le había pedido al Consejo de la Magistratura que por favor le diera un soporte online para poder tener 50 personas conectadas en tiempo real a una conferencia, una videoconferencia, para poder seguir con el juicio. Básicamente es tener en cuenta que estén las partes con la defensa y que puedan hablar y pedir la palabra. La sesión gratuita de Zoom no te lo permite eso. ¿Qué le contestó el Consejo de la Magistratura? Que no había plata, que no se podía hacer. Fue tal el escándalo que se armó que tuvo que recalcular en chancletas el Consejo de la Magistratura y le había dicho, bueno, mirá, la verdad vamos a buscar una alternativa. El tema es que esta alternativa no llegaba. Los miembros del tribunal se cansaron y el jueves de esta semana mandaron un oficio diciendo, miren, hay dos opciones. O nos pagan una licencia premium de Zoom o vuelven a traernos a todos acá, lo hacemos presencial, pero este juicio sigue. ¿Y por qué? ¿Por qué es un mensaje clave esto al poder? ¿Y por qué fue la primera, si vos querés, grietita que hay en este operativo contención judicial que tiene Cristina? Porque es el único juicio que está en curso. Ninguna de las otras causas está en curso. Claro. Es el único juicio en el que tiene que declarar el presidente Alberto Fernández. Claro. Interesante, si no coronavirus, lo que contás, pero en junio, tanto Fernández tiene un borrador y en estudio una idea para tener, no sé si más de 30 jueces federales para licuar el poder de los dos sectores, ¿no? Sí, lo que tienen ganas de hacer es agarrar y empezar a hacer, crear más o menos unos 24 nuevos juzgados y hacer que los que son hoy por hoy del Tribunal Penal Económico que vayan a ser, digamos, federales ordinarios, instrucción ordinaria. Se necesitan muchos votos, Macu. No están los votos. Le quieren licuar el poder a los 12 federales que los tienen locos, ¿no? Con todas las causas, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo mantienen a Canicoba Corral, que es un juez que básicamente fue oficialista con el kirchnerismo, oficialista con Cambiemos y ahora de vuelta oficialista con el kirchnerismo. O sea, no, y una vergüenza lo de la falta de luz en lo de Camaño el otro día, por el cual no se trató el tema de él, ¿no? Sí, ojo que igual ahí es algo que me puso a averiguar un poco. Hacía una semana que Camaño y su marido tenían problemas de suministro de energía en donde vive. O sea, no es que se cortó la luz mágicamente como se pensó mucho. Aparte, se estaba tratando algo totalmente intrascendente. Faltaba un montón para tratar la cuestión de Canicoba. Lo que sucedió es que el presidente del Consejo de la Magistratura dijo, mire, yo acá no me quiero ensuciar las manos, lo hacemos la semana que viene, que esté todo ok. Fue bastante polémico eso. Pero, ¿me entendés? La de haz lo que digo, pero no lo que hago. O sea, si el gobierno tiene tantas ganas de limpiar Comodoro Py, ¿por qué lo mantiene acá Canicoba Corral? ¿Tendrá algo que ver la causa que tiene por espionaje llevada adelante por el gobierno anterior? Pregunto. Aparte, a Canicoba Corral no le cierran los números, ¿no? No,
decía los números y, a ver, tus colegas de Comodoro Pi tienen una forma muy fálica, por así decirlo, de hacer, hablar sobre él, ¿no? Sobre el poder de turno. Que siempre busca una para... Vos me entenderás. Totalmente. Bueno, no tenemos mucho tiempo y te quiero preguntar sobre el coronavirus. ¿Vos tenés noticias del tema del coronavirus a partir de hoy, no? Hoy es sábado, sí, sábado. Hoy hay una nueva forma de anotarse. Después, Marina, por ahí si tiene un segundo de tiempo, nos va a contar sobre el tema del CUHC, que es el Certificado Único Habilitante para Circular. Yo ayer te cuento, fui a pagar unas cuentas acá a la Avenida Santa Fe, que me queda 3-4 cuadras. Era una fiesta, estaba todo el mundo caminando en los parques de Palermo, acá la gente en bicicleta, a caminar. Es un desastre esto, ¿sí? O sea, es una cuarentena que no lo es, ¿no? Ya, justo estoy hablando con un funcionario amigo mío del gobierno de la ciudad, de hace muchos años, que está justo encargado de la parte de fiscalización de espacio público, ¿no? Y estábamos hablando sobre eso, cómo es muy difícil controlar que la gente cumpla la cuarentena. Vos pensás que hay, te voy a decir el dato preciso, de cuántos tienen, porque lo tengo acá, me lo pasó hoy a la mañana y me pareció súper revelador. Mirá. Para toda la ciudad de Buenos Aires, Macu, para toda la ciudad de Buenos Aires está dividida en 40 nodos, o sea, toda la ciudad la dividieron en 40 nodos, en 40 puntos para controlar que se cumpla la cuarentena. Solamente en cuestiones comerciales, ¿eh? ¿Sabes cuántos inspectores tiene la ciudad de Buenos Aires para hacer esto? A ver. 80. O sea, 2 inspectores por nodo. Claro. Son 8 patrullas por turno que están mañana, tarde y noche. No dan abasto. Sé que yo vivo en Villa Crespo. Claro. Es una fiesta esto. Ayer yo no lo podía creer. Lo que yo voy a hacer es un poquito más de celo. Temas esenciales o medio borde. Por ejemplo, vi una casa de iluminación, ¿no? De lámparas. Y te dicen, pero es parte del bazar, el bazar está habilitado. Bueno, eso puede ser border, si querés. Y hay casas de cartera, de indumentaria, que no pueden estar abiertas. ¿Y por qué pasa esto? Porque la gente no tiene un mango, Macu. O sea, llegamos al punto de que la cantidad de cheques rechazados que hay en el Banco Central es desopilante. Es enorme. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que salir a trabajar. Y ese es el principal problema que tienen hoy en el AMBA. Que la economía les dijo basta. Y eso es un problema que totalmente, sobre todo, ¿no? genera más impacto. Perdón, pero te decía recién. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho, Macu. No, te decía recién lo de los comercios que me decís vos, es tremendo. La gente no tiene dinero, cerraron 10.000. Lo que vi un poquito más de celo, pero un poquito, nada más acá a la vuelta en una avenida, algunos retenes de policía y demás, pero la gente está en la calle, la gente no está en la casa. O sea, los que estamos en la casa seremos el 30%, el 35% de la gente, ¿no? Me parece que todos los demás están, o por cuestiones que son realmente muy importantes, porque no tienen para comer o porque la gente sale por salir. ¿Qué es eso? No sé. Cuento algo que pasó hoy es sábado, el miércoles cuando voy a buscar pan. Lo compré para una panadería, siempre compro bastante, lo corto y lo frizo. Volviendo, veo que hay un barcito abierto. Había gente tomando un café en las mesas. Claro. No, tremendo, tremendo. Así que bueno, y se está dando en el marco de las mayores contagios de picos que parece que van a ser todavía superados en los próximos días. Sí. Igual tengamos en cuenta esto, Macu, que es una diferencia que no remarcan tanto desde la política, ya sea desde la nación, la provincia y la ciudad, porque no les conviene en este momento, que es que porque básicamente tirás abajo muchas cosas de la cuarentena. Todos los casos que estamos viendo ahora, Macu, que están dando ahora, fueron generados antes de la apertura de actividades fuertes, que yo hace 15 días. Recién a partir de esta semana vamos a ver los casos que se dieron con la apertura, por cómo se maneja el virus. Sabés que tarda entre 2 semanas a 3 semanas de incubación, ¿entendés? En la práctica no cambió nada en la cuarentena en la ciudad, salvo que se empezó a cumplir algo que se había relajado, pero que nunca se había sacado, lo mismo que en el AMBA, ¿entendés? Entonces, por eso comentaron los casos, porque hubo un relajamiento en parte del control por parte de las autoridades que, como pasa en toda sociedad que no tiene una cultura milenaria, por así decirlo, en toda la sociedad occidental,
a vos te dan un poquitito de espacio, te metés. Totalmente. Gracias, Gonza, querido. Fue un placer hablar con vos, escucharte y, bueno, que los próximos tiempos sean mejores para Argentina, para todos los habitantes y que la gente no tenga hambre, porque la gente está con hambre ahora. Y este es un problema tremendo, ¿no? De la situación que se vive desesperante de mucha gente en la Argentina con un 50% de pobreza. Muchísima gente. Y lo peor, Macu, que todavía no tocamos fondo con esto. Eso es lo que me tiene, me asusta y me preocupa y me angustia, ¿no? Porque esto, la caída va a seguir todavía. Un abrazo, Gonza, querido. Fuerte abrazo, Macu. Que sigan bien. Chau. Gracias, gracias, gracias. Ahora ya vamos a hablar con otro empresario, era Gonzalo Prado, es periodista. Ahora vamos a hablar con un empresario textil de Rosario. Le mando saludos a Alicia Briatore y a Juan, que me están escuchando, me acaban de mandar un mensaje. Así que bueno, por Ecomedios nos están escuchando en todo el país. ICBC le dice que sí al compromiso de ayudar y está equipando hospitales, donando indumentaria y protección para el personal de salud y entregando kits de alimentos a los que más necesitan. Sumate y dona vos también. Ingresa en www.icbc.com.ar. Entérate cómo. Al virus lo frenamos entre todos. ICBC, sí. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Y es el mediodía, Macu, te cuento que para almorzar te recomiendo Hell's Pizza, el local que impuso la pizza neoyorquina en el país con porciones enormes. Ofrece sabores como pepperoni, mozzarella ahumada con bacon y pollo con cheddar y barbacoa, entre otras. Este mes presentan una promoción por $250, dos slices de pizza más una cerveza de medio litro. El delivery es llamando al 0800-220-PIZZA. 0810-220-PIZZA y en todas las plataformas digitales. Los pedidos son de 12 a 0 horas en todos sus locales y podés encontrarlos en Instagram en @healthpizza.ar. Y por otra parte, la obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información podés ingresar a osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. Gracias, Marina. Hace un rato hablaba Lino Patalano que algunas cosas que tienen que quedar de la cuarentena que son impositivas. Y bueno, esto de hacer radio desde casa es divertido, ¿no? Gracias a Javier Martínez, sí, nuestro excelente operador que está allí en la radio. Pero bueno, vos en tu casa, Rodrigo Cataño en su casa, Cristian Dutton en su casa, yo acá en la mía. Así que puede ser una alternativa para gastar menos nafta, para ir por si te vas en el colectivo para no gastarlo. No sé, me parece una alternativa. El otro día Santiago Bilinski hablaba sobre que justamente había que tener en cuenta muchos aspectos de la cuarentena y esto como para después poder ponerlos en actividad, ¿no? Poder, yo nunca comí tanto dentro de mi casa, por ejemplo, ¿no? Y nunca supe cocinar, así que bueno, eso es positivo, aprenderé a, seguiré cocinando. Lo tengo a Sergio Colati, el gringo Colati desde Rosario. Gringo, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Hola, buenas tardes, Macu. ¿Cómo estás, querido? Gracias por llamar. Un placer. Para todos los que están en sus casas escuchando. Estás en este momento representando a muchísimos empresarios que están con muchos problemas, porque vos, ya hace 2 meses y pico que ustedes, vos tenés una textil, ¿das trabajo a cuántas personas, gringo? Y directa son casi 90 directas, pero indirectamente son más de 1000, porque nosotros tenemos muchos talleres a Fasón, tenés estamperías, tenés empresa de bordado, lavaderos, hay mucha gente que se va abriendo la rama, o sea, en lo que es directo, ya sea en locales nuestros o en la planta, son alrededor de 90 personas. Contanos un poquitito, contale a la gente un poquito cómo es tu actividad. Antes de la cuarentena, ¿qué negocios tenías y cómo desarrollabas tu actividad, gringo? Mira, el rubro textil de las marcas, viene de una pandemia de 7-8 años. O sea, posterior a la crisis del campo, después del 2008-2009, empezó un tobogán descendente, una baja sistemática, por distintas razones, en algunos momentos por exceso de importación,
en otros momentos por un exceso en el endeudamiento de la gente tuvo la posibilidad de algún punto, a mi criterio, es totalmente mi opinión, tomar un crédito excesivo y poder acceder a electrodomésticos y a bienes suntuosos, viajes, etcétera, etcétera, con un endeudamiento muy grande financiero en tarjeta y demás, que en un momento dado, cuando hubo que empezar a hacerse cargo de todas esas cuentas, empezó a restringirse mucho el consumo. Y la verdad que el textil viene muy golpeado. Venía, de hecho, antes de la pandemia ya había más de 50 empresas de primera línea en concurso preventivo. Lo cual, imagínate que es un tanto el textil como el calzado, son dos rubros muy, muy golpeados. Y que lamentablemente, la verdad que nunca ha tenido eco en los gobiernos. Y quiero aclarar, antes de que desarrollemos la charla, que yo soy absolutamente apolítico. Yo soy argentino y lo único que sé, nunca nadie me dio una mano, ni un hermano. Todo lo poco, mucho que tengo, me rompí el alma. Y la verdad que lo que digo, lo digo totalmente fuera, eso sino con una objetividad que me ha dado la experiencia de estar trabajando en esto. Digo, porque el textil, muchas veces vos escuchás, viste, el enfrentamiento, y poniendo como ejemplo algunas empresas grandes, que aún siendo grandes, no aglutinan tantas personas, no tantos puestos laborales como el textil. El textil es uno de los rubros donde más personas intervienen. Solamente en la provincia de Santa Fe hay más de 10.000 personas. En forma directa, claro, te reitero, después de forma indirecta, después no hablemos del que teje la tela, el que lo cose, o sea, es expansivo. Y la verdad que hay mucha gente aglutinada en este rubro. Y un rubro donde además Argentina, que muchas veces hemos sido la Europa de Sudamérica, la verdad que a cuanto a moda se refiere, somos de vanguardia, somos un país observado, un país donde cuando el turismo, por cuestiones de balance cambiario, viene a nuestro país, le encanta comprar estos productos, encuentra que realmente tiene un desarrollo muy importante y es hasta distintivo, sobre todo en mi ciudad, Rosario tiene un sello muy grande en lo que respecta al textil, siempre ha tenido mucha presencia, después de Buenos Aires, sin lugar a dudas, el lugar más importante del país. Totalmente. Y nada. Hace un tiempo, bueno, nos conocemos, vos tenés un local en Pinamar, tuviste acá también en Buenos Aires con tu marca This Week, ¿no? Sí, bueno, ahí tenés, eso es una de las fotos. El primer local que empezamos de la debacle fue el que tuvimos que cerrar en Palermo. En Palermo, los altos costos de locativos, más un tema que no se pone en la mesa y es uno de los grandes ausentes, el alto costo laboral. Y cuando hablo de costo laboral, no estoy hablando de lo que percibe el trabajador, que ojalá fuera más, porque esa persona consume también, le compra una pizza al lugar de la esquina, manda con un poco más de verdura a su hijo del colegio. Estoy hablando del alto costo laboral de plata que se dilapida, no yendo justamente al verdadero trabajador. O sea, hoy un empleado, para ser clarito, un empleado que gana 40.000 pesos bolsillo, a la empresa le cuesta 70. Hay 30 que se pierden en todo un aparato infernal, y esto sí, hay de ser un poquito más incisivo en la apreciación, en el peor actor que tiene la sociedad argentina, que son los sindicatos. En toda esta tragedia, mal que mal, el gobierno ha aparecido, ha tenido, tiene buenas ideas en algunos puntos, en otras para mí adolecen de muchas, pero por lo menos han habido intención, están llegando alguna ayuda de algún tipo. Los sindicatos, cero, pero ¿sabes lo que es cero? Menos cero. Lo único que sirve lo único que saben es apretarte, pedir, a mí dame la mía, a nosotros no nos toqué, a mí no me conté nada, a mis empleados, a nuestros afiliados. Y lo que no se dan cuenta es que un día se puede terminar este dador de trabajo. Y se quedan sin clientes los sindicatos, se quedan sin clientes los políticos, se quedan... O sea, es muy loco, porque esto es muy triste. Mira, me agarraste una mañana bastante melancólica, la verdad, una tarde media melancólica. Porque la verdad que todo esto lo estoy pasando con mucho dolor. Estoy en una montaña rusa permanente, no dormí bien anoche. Bueno, no vengo durmiendo bien las noches. Tengo la responsabilidad inmensa, porque la verdad... No, me imagino. A mí no me dio. A ver, estoy teniendo la responsabilidad vos de mucha gente, ¿no? Por otro lado. Sí, es que acá pasan varias cosas. Yo te voy a repetir, yo tengo la dicha de tener una familia preciosa. No soy un tipo demasiado ambicioso en lo económico, con lo cual, con lo poco o mucho que he juntado en 46 años, tengo 52, trabajo de los 6 años. Tenía esta casita por la calle a los 6 años. Y la verdad que no, nada, ni de bicicleta a lo que tengo, todo eso con muchísimo sacrificio.
y yo tengo para vivir con mi familia y recuperándome en salud, recuperándome en calidad de vida. Y la verdad que yo, lo de ser empresario, de ser emprendedor, de emprender cosas, que va unido a ser un soñador, a creer que por algo yo estoy, así como vos debes tener tu vocación inmensa, arraigada, que tanto años hace que la desarrollás, todo lo que tenemos. A ver, se nos fue ahí el audio, ¿no, chicos? Hola. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Ahora sí, ahora te recuperé, a ver. Hola. Hola, hola. Sí, ahí te recuperé, Sergio. Ahí te recuperé, adelante. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, te decía que cuando uno tiene. Lo más fácil es dar un portazo, bajar la persiana. Acá en Rosario, esta última semana, ha sido muy triste. Muchos negocios gastronómicos, emblemáticos, han entregado las llaves. Los dueños directamente abandonaron sus negocios. Le dijeron, acá están las llaves, y se fueron, abandonaron esquinas emblemáticas importantes de 30, 40 años. O sea, va a cerrar una parrilla que es una de las más famosas de acá, que está en una esquina. Estuve hablando con el dueño, el tipo tiene 70 empleados. No ha tenido la asistencia, ni el 30% de asistencia que debería tener. Y te voy a repetir, esto tiene que ser lo único que puede llegar a servir, que es mi único, creo que es un sueño utópico, ¿no? Que esto no nos pase desapercibido, que esta tragedia que estamos viviendo, así como vos mencionabas, escuchaba en la introducción a darme paso a hablar con vos de esta experiencia que estás viviendo de tu casa y todas estas cosas nuevas que estamos incorporando. Yo me resisto, yo la verdad que yo no quiero, no me gusta el desarrollo despiadado, no me gusta este desarrollo de empresas cada vez más rentables en desmedro del ser humano. Yo vine a la gente asolada, estuve en Europa, hice autopista entera, todo automatizado, tenés que ver qué divino. ¿Y a quién le sirve todo eso? ¿A quién es ese desarrollo desmedido en pos de una mayor rentabilidad de una empresa? ¿Para qué? Para que el señor Jeff Bezos sea cada vez más rico, para que algunas empresas que tienen los monopolios de todo esto y los estados ausente en las cosas básicas de una sociedad que tiene que barajar y dar de nuevo. Este mundo no está sirviendo a nadie, claro, o a muy pocos. A muy pocos. A muy pocos. Y la verdad que, Sergio, tengo la esperanza. Sí. Sí, te escucho. Perdón. Sergio, no, agradecerte tu testimonio. Queríamos hablar, ya el sábado pasado no lo pude hacer. Sabemos que están pasando momentos muy difíciles en el comercio, en la industria. Tengo padre comerciante, así que imagínate que lo conozco. Acá en Buenos Aires es tremenda la situación también, así que bueno, nada, y para colmo no se sabe hasta cuándo sigue, ¿no? Ese es el mayor problema, la incertidumbre, pues si vos decís, mira, me rompí el ligamento, es una tragedia, pero es que si 4 meses me dedico fuerte y fortalezco, vuelvo a jugar fútbol en 4 meses, acá no sabes cuándo volvemos. A mí ahora pudimos abrir uno de los locales, pudimos abrir, nada, caja cero, porque la gente tiene miedo, la gente está, entonces los gastos siguen, se acrecentan, nada, yo realmente agradezco que me dé la posibilidad de hablar, simplemente pedir a los gobernantes que se pongan los pantalones largos, que dejen las divisiones, que dejen las miserias, que se pongan a trabajar en serio en la problemática. Todo indicaría que a nivel sanitario han tomado algunas decisiones acertadas. En lo económico no. En lo económico creo que hay que ya trabajar intensamente para la pandemia económica, que te puedo asegurar que va a ser mucho más expansiva, porque no te puedes cuidar. Vos, esto está claro, que si te quedas en tu casa y no te expones al virus, no te infectás. La economía, aún quedándote en tu casa, te infectó. Entonces tienen que atacar la pandemia económica que se viene, que es muy grave. Es infinitamente doloroso lo que se viene, lo que estamos viviendo y lo que se viene en el tiempo cercano. Así que nada, eso, y rogar a Dios que pronto salgan las medicinas para volvernos a la vida. Está buenísimo que vos puedas trabajar, que estemos en nuestras casas, porque hemos redescubierto esta riqueza que tenemos, tener nuestra familia y todo. Pero necesitamos volver a la vida. Totalmente. Sergio, gracias porque también en otras épocas mejores, otros veranos me has dado ropa ahí de This Week en Pinamar, y es muy lindo tu lugar y tienen un lindo diseño, haces un buen laburo. Te agradezco mucho. Este año vamos a volver a apoyarte, vamos a volver a estar ahí y seguir luchando, porque también la pelea es la que no se da, así que estamos arriba del ring y no es poco, así que nos vamos a encontrar, si Dios quiere, en ese hermoso lugar que es Pinamar. Y estamos juntos. Un fuerte abrazo, lo mejor para vos y tu familia y todos los oyentes. Será un placer, gringo. Te mando un abrazo fuerte. Gracias por este testimonio y ojalá que esto termine pronto y que Argentina se acomode como debe acomodarse, porque estamos todos muy complicados. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós.
el señor Sergio Colati y ahí hablando con nosotros. Ya son, ¿qué hora es, Marina? ¿Tenés ahí hora segura vos? 2:00 p.m, casi 5 minutos. Mirá vos, ya vamos con los comerciales. Después contame, pero muy cortito, el certificado único habilitante para circular acá en Buenos Aires, porque por ahí hay mucha gente que nos está escuchando que dice, ¿cómo hago para salir? ¿Tenés un resumen cortito? Bien, lo tengo acá. Si quieres lo hacemos ahora o cuando digas. No, hacemos comerciales y lo hacemos después. Muy bien. Otra cosa. Cuando perdés un poquito la idea, la producción está en otro lugar, nosotros estamos acá. Entonces estamos llamando a Martín Rebaudino, que es nuestro chef, y estamos llamando a los demás. O sea que no sabemos en qué momento los encontrás en el teléfono. Eso es algo que, sinceramente, cuando estás en el estudio no ocurre, ¿no? Tenés más flexibilidad. Claro. Pero bueno, tenemos comerciales y volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Estás escuchando a Macu Mazuca en AM1220 Ecomedios. Recuerden que van a tener que tramitar este certificado único, se van a tener que reempadronar, porque el certificado que tenían antes para circular, ya sea por tus propios medios en tu auto, en tu moto o en transporte público, va a caducar en el día de hoy. Así que atentos con esto. A partir de mañana entonces van a tener que circular con el nuevo certificado. ¿Cómo lo descargamos? Te descargas en tu celular la aplicación que se llama Cuidar, la podés descargar desde cualquier tienda online, por ejemplo en Play Store. Yo la descargué ayer, la verdad que es súper simple, no ocupa casi nada en el sistema operativo de tu teléfono, así que cuando la descargas, te va a empezar a pedir, te va a hacer unas preguntas, te va a decir que te tomes la temperatura y te va a hacer preguntas sobre los síntomas del coronavirus. Cada 48 horas vas a recibir una alerta donde te va a hacer preguntas para saber cómo seguís, si tenés algún síntoma. Una vez que la descargas y te registras, allí hay un momento que te va a pedir, Macu, y esto es importante, te va a pedir el número de trámite. ¿Qué es el número de trámite? ¿Vieron en el documento plástico al lado de nuestro DNI tiene un código de barras? Al lado hay un numerito que dice número de trámite. Ese es el número que necesitas para terminar el registro a través de la aplicación Cuidar. Esto por un lado. Pero ayer, a última hora, se conoció desde el gobierno de la ciudad, dijeron que, porque se acuerdan que en la conferencia de prensa el fin de semana pasado se dijo que iba a ser obligatoria esta aplicación. Eso lo va a definir cada jurisdicción de cada provincia. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires dicen que es obligatoria, pero ya desde la ciudad dijeron que no es obligatoria porque, Bien. Claro, Macu, hay gente que dijo no tengo espacio en el celular y no la han descargado. Claro. Pero lo importante de esto es que se puede, en la ciudad de Buenos Aires, podés tramitarlo también a través de la web.
Muchísimas gracias, Marina. Volvemos en un ratito con vos, con nuestros anunciantes. Lo tengo en línea al señor Ramiro Marra. Ramiro, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien acá, sobreviviendo a la cuarentena. Y sí, tremendo. Vos sos asesor financiero, vos en épocas en donde no tenemos este problema grave. En épocas donde no tenemos este problema grave, asesorás qué hacer con el dinero. Ahora hay que tener que asesorar cómo hacer dinero, porque esto es una cosa tremenda, ¿no? Sí, sí, es un contexto totalmente inesperado. En la economía esto lo llamamos un cisne negro, algo que nadie esperaba y que pasó. O sea, nadie espera que pase un cisne negro, los cisnes son blancos. Pero cuando es un cisne negro, cambia todo. O sea, y como no estaba nada previsto, cambian muchas variables. O sea, lo que estamos viviendo en el mundo y en la Argentina más que en el mundo. ¿Por qué? Bueno, lo que estamos viviendo, en la Argentina venimos hablando hace, yo creo que ya hace 8 años que estábamos estamos en una crisis económica, que lo ves de los números, y en la realidad de lo que vivimos en el día a día. En el día a día venimos escuchando reclamos de todos los sectores de la economía venían haciendo reclamos. Entonces, cuando a vos directamente, ahora no es que te dicen que vas a estar vendiendo más, menos, perdón, que vas a estar combatiendo contra la inflación, que tenés un problema con el tipo de cambio, aparte te cierran tu trabajo, te cierran tu fuente de ingresos, se incrementa todo lo que ya venías viviendo. Entonces, cuando nosotros vemos a un comerciante que dice, no, yo la estoy pasando mal porque tuve que cerrar y tengo que pagar los sueldos, yo ya la venía pasando mal y ahora la estoy pasando peor, es lo que le está pasando en este momento. Que es lo que nos pasaba en otra parte del mundo. El mundo estaba en uno de sus ciclos positivos de mayor tendencia de los últimos 200 años y más, te diría, histórico. Los últimos 10 años en el mundo fueron históricos. Cómo después de la crisis que vivió Estados Unidos en 2008, cómo el mundo empezó a levantar lo consolidado que estaba. Entonces ahora el mundo nada más le queda, no es poco trabajo, pero se va a poder acomodar porque tiene que prender las máquinas. A diferencia de otra situación catastrófica como esta, que puede ser una guerra, queda todo destruido, nadie sabe por dónde empezar. Acá no, acá es cuestión de que se levante la cuarentena y empiece a prender las máquinas. Y empiezan a abrir los locales y la economía empieza a reactivarse de vuelta. Por eso se habla de una V corta, una caída muy profunda y una recuperación también muy fuerte y repentina. En la Argentina el contexto es totalmente otro. Totalmente. Recién hablábamos con un empresario textil, Ramiro, te cuento, Sergio Colati de Rosario, y nos planteaba y nos ponía la industria textil en una situación muy, muy crítica, muy lamentable. Y bueno, lo que vos decías, ¿no? De comercios que se cierran y todo lo demás. Ahora bien, en este marco de que acabás de analizar, está el tema de las nuevas medidas que se están tomando, ¿no? Este tema de los bancos, por ejemplo, con las restricciones de los $200 o esas cosas. ¿Cómo ves estas medidas en el sentido de que se espera ahora un acuerdo con el Fondo Monetario y, bueno, ver si ese acuerdo permitiría alguna flexibilización en el tema de la situación económica? Mira, yo creo que lo que estamos viendo en el mundo hoy es una situación de restricciones. Restricciones que nos dejaron estar encerrados en nuestras casas. Nos dijeron, no puedes salir de tu casa. Y salir de tu casa tenés que salir con un barbijo y un montón de condicionamientos que venimos hablando en términos de nuestra vida social diaria. Lo mismo está pasando en la economía. Nos están poniendo restricciones. Lo que estamos viendo son medidas restrictivas. Cuando vos ves en la economía medidas restrictivas es porque algo funciona mal. La economía tiende a ser siempre más abierta. ¿Por qué tiende a ser más abierta la economía? Porque es lo que pasó en la historia de la humanidad. La economía nunca se fue cerrando. Siempre se fue abriendo cada vez más. Gracias al progreso que tuvo la humanidad en sí. Digamos, desde los transportes, desde las comunicaciones. Entonces, cuando a vos te empiezan a decir, te pongo un requerimiento para comprar dólares, te pongo un requerimiento para que hagas comercio exterior, y te empiezan a meter las palabras requerimientos y requisitos que al fin y al cabo son restricciones, hay algo que funciona mal. Absolutamente. Sin armas se están quedando para combatir al enemigo invisible este que se hablaba.
¿Cuál ves, qué situación ves en la calle vos? Ahora saliendo de lo estrictamente financiero y tu tema, ¿cómo ves la salida? ¿Cuándo la ves? Porque aparte recién hablábamos con Colati sobre que nadie sabe hasta cuándo dura esta situación, ¿verdad? Mira, yo lo que veo es que, o sea, la gente respetó mucho la cuarentena, la respetó como se tenía que respetar, no creo que haya ido, digamos, poco respeto a la cuarentena, yo lo que veo es mucho movimiento de auto, poco movimiento de transporte público en proporción, la gente que sale a trabajar o sale porque no cumple la restricción, sale el auto, no sale el transporte público. Hay mucha menor cantidad de transporte público. Los autos, hay tráfico en la calle, pero eso también es porque la gente, o sea, entiende el riesgo que está corriendo. Pero lo que pasa es que el otro riesgo es el riesgo de no poder llegar a fin de mes, de tener que cerrar tu negocio. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que también tiene necesidades. Atrás del negocio hay empleados que necesitan cobrar un sueldo. Y si el empleador no le puede pagar el sueldo, esa gente no puede pagar alquiler. Y si no paga el alquiler, hay otra familia más. Y están todos conectados. Entonces lo que queremos hablar es esa necesidad de la gente. Decir, mira, yo tengo que salir de mi casa, no porque me estoy pegando la cabeza contra las paredes de aburrimiento. Si es porque tengo una necesidad. O sea, hoy es muy difícil de juzgar la medida de la cuarentena. Desde mi punto de vista estadístico y económico, te diría que el error de la cuarentena fue que fue más restrictiva a más flexible. Y tenía que haber sido más flexible a más restrictiva, como fue en el resto de los países. Acá no se dejó correr, no se utilizaron las camas, como dicen esto, los respiradores. Sí, los respiradores se estuvieron sin usar un mes. Pero lo que sí empezás a tener es una situación económica, social, que se empieza a acelerar. Que va a ser mucho más difícil de contenerlo en la Argentina que en otros países, porque ya venimos con una historia de crisis institucionales fuertes. Por eso yo creo que ahora lo que se tiene que preocupar el gobierno y en general toda la sociedad es de cuidar las instituciones para que esto no termine siendo un 2001. Estamos hablando con Ramiro Marra. Ramiro, ¿cómo imaginás el tema de AFIP con toda la cantidad de contribuyentes que vamos a estar en situación muy comprometida en adelante? Con todos los compromisos, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente no está trabajando. Bueno, cuando nosotros empezamos a pensar en nuestra economía, al fin y al cabo el conjunto de la sumatoria de todas nuestras economías personales es la economía también del país. Si todos nosotros caemos en nuestra generación de riqueza, nuestra generación de ingresos, también cae el Estado en su recaudación. Pero acá tenemos una particularidad muy importante, que el Estado cayó en su recaudación, pero aumentó muchísimo su gasto. ¿Qué hace el Estado para recomponer eso? Hace algo que nosotros no podemos. Genera, imprime plata. O sea, la consecuencia del trabajo que tiene que ser la AFIP es muy difícil, porque va a tener que recaudar en un contexto donde la gente no tiene para pagar. No es que la gente no va a pagar porque no quiere, es porque no puede. Entonces, el Estado a su vez, a esa gente que no puede pagar porque no tiene plata, también la tiene que ayudar. Entonces, gasta más, pero le ingresa menos. Y eso hace que la crisis se vuelva más profunda, que la crisis se vuelva más difícil de resolver. O sea, todos estamos hablando de los negocios, pero nadie está hablando de lo que está pasando con el Estado. El Estado también está siendo mucho más ineficiente en su recaudación. Y no solamente estamos hablando del Estado Nacional. Esto va a pasar a nivel provincial y a nivel municipal. Son todas grandes empresas, por decirlo de alguna manera. Sabemos que no son empresas, pero podemos, digamos, que tiene un flujo como cualquier individuo, como cualquier empresa, que sus pérdidas van a ser mucho mayor. O sea, por eso no nos tiene que asustar. Nos tiene que asustar, mejor dicho, pero no nos tiene que sorprender que empiecen a aparecer las famosas cuasimonedas. Porque hay un momento donde las provincias tampoco tienen la plata para pagar. Y las provincias no tienen la oportunidad que tiene el gobierno nacional de imprimir plata. Las provincias, si el gobierno nacional no hace acuerdos políticos con las provincias, le queda otra que generar cuasimonedas. Gracias, Ramiro. Te agradezco muchísimo. Será la primera, bueno, la segunda. Ya el año pasado en radio con vos estuviste visitándome, así que será la próxima vez. Estaremos otra vez en contacto, ¿sabés? Muchísimas gracias, Macu. Saludos. Perfecto. Un abrazo fuerte.
era Ramiro Marra. En un ratito vamos a estar con Martín Rebaudino. A Rodrigo, a mi productor, le digo, me pide que lo llamen al celular porque no escucha por el teléfono fijo, me está diciendo. ICBC le dice sí al compromiso de ayudar y está equipando hospitales, donando indumentaria de protección para el personal de salud y entregando kits de alimentos a los que más necesitan. Sumate y doná vos también. Ingresá en www.icbc.com.ar y entérate cómo al virus lo frenamos entre todos. ICBC, sí. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar. La obra social, OSDEPIM. Sí, adelante, Macu. No, dale, dale. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información, ingresa en osdepim.com.ar o podés seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. El otro día me decía una amiga que escuchó el programa, Macu, ¿vas a hacer esas historias que hacías en Pinamar? Le cuento a Rodrigo, a la gente. Yo en Pinamar este año estuve de este horario, de 13 a 15, siempre estaba de 11 a 1, y estuve de 13 a 15. Y hacíamos unas historias muy divertidas. Mi amiga me decía el otro día, ¿las vas a hacer? Bueno, en este marco cuesta un poquito divertirse y todo, así que bueno, nos vamos a ir soltando y vamos a ir haciendo en la medida que se pueda. Pero me acuerdo cuando el día 21 de enero lo contaba con Maximiliano Wilda, que es el científico que está con nosotros, hoy no pudo estar. Lo llamé a Maxi y le dije, che, hay un virus en China que está matando a algunas personas. En ese momento llevaban 20 muertos, por lo menos lo que decía China, y era este coronavirus, ¿no? A partir de ahí empezamos a hablar sobre esto. Y bueno, a partir de ahí, lo que decía recién Ramiro Marra, el cisne negro. Nadie pensaba que iba a existir una situación como esta en una Argentina complicada económicamente, políticamente, con deuda, ¿no? Que aparte los negocios que estaban vendiendo poquísimo, la mayoría, aparte ahora tengan las puertas cerradas. Así que esto es un drama tremendo. Tenemos que colaborar todos desde nuestros lugares, y lo estamos haciendo nosotros desde la radio, con testimonios, con este programa que estamos haciendo, gracias a la gente de Ecomedios que nos da este lugar, a la producción, a Cristian, a Rodrigo, que son mis productores. Así que, bueno, agradecerles. A ver, este año se habló mucho de un secuestro con asesinato que inició una etapa tremendamente mala para la Argentina, que fue el secuestro del expresidente de facto Aramburu. Se lo secuestró en el 70 acá en pleno Barrio Norte, en Ascuénaga, perdón, en Montevideo y Santa Fe. Lo llevaron a un campo cerca de Carlos Tejedor, lo enjuiciaron y lo mataron, ¿no? Así se dio a conocer el grupo Montoneros. Tenían 22, 23 años, ¿no? Estaba Firmenich, estaba Vaca Narvaja. Firmenich tenía 22, Vaca Narvaja tenía 23. Un cordobés, Maya, creo, Massa, de 23 años también. Un grupo comando de 7 u 8 personas con una maestra que trabajaba en Uriburu y Santa Fe, que después se hizo famosa, porque fue una terrorista muy famosa, que fue Norma Arostito. Norma estaba con una peluca rubia en la esquina, de a pocas cuadras de donde trabajaba, en la esquina de Santa Fe y Montevideo, haciendo de campana, mientras dos, Vaca Narvaja y Massa, subían al octavo A, el departamento de Aramburu, a llevárselo a ese campo, que era de la familia de uno de los montoneros. De esa forma se dieron a conocer, lo enjuiciaron, a los 3 días Vaca Narvaja lo mató. Y así comenzó la historia de Montoneros en la Argentina. De eso también se habló esta semana. ¿Está Martín Rebaudino en línea? Sí, por supuesto, Marco. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Martín? Usted sí que tira el centro y va a cabecear. Yo creo que es el,
es el momento en donde todos los talentosos de la cocina están haciendo todo, ¿no? Porque yo, si pienso en vos, que estás cocinando, que por ahí de pronto agarrás y te llevas y vas en el auto porque querés que no llegue fría la comida y porque no tenés una moto en ese momento, te imagino a vos en esa situación, y los imagino a todos, ¿eh? A todos los cocineros importantes haciendo eso ahora, ¿no? Sí, Marco, estamos todos trabajando, todos haciendo, bueno, esta experiencia nueva para todos, aprendiendo, tratando de generar nuevos negocios, nuevos ingresos, ya que la actividad está totalmente parada, así que estamos haciendo clases virtuales, Zoom, con algunas empresas, y bueno, haciendo un poquito de todo. Menú con las bodegas, en conjunto con las bodegas, con empresas como Nespresso. Estamos tratando de ingeniarnos algo para que reactivar la actividad que está totalmente parada. Ahora después me vas a contar, pero primero nos pasó a todos lo mismo. Yo, por ejemplo, en marzo no hice radio, me quedé paralizado con la situación. Abril empezamos a hablar y empezamos ahora hace un tiempito, en mayo. Pero digo, te pasó lo mismo, pero el delivery yo creo que llegó para quedarse, porque aparte no se sabe cuánto tiempo más va a continuar todo esto, ¿sabes? Sí, llegó prácticamente para quedarse. Habrá que buscar armar otra estructura paralela, ¿no? Porque el restaurante, por lo menos el mío, es muy chiquito, y llevar las dos cosas juntas va a ser más complicado, pero es un lindo nicho de mercado nuevo que se abrió para la gran mayoría. Hay que saberlo aprovechar, saberlo trabajar, fidelizar clientes, y con la experiencia que uno tiene, el know-how y todo, va a ser un éxito, va a andar muy bien. Se viene una nueva cocina ahí al ladito de Rux, ¿no? Vas a tener que ampliar esa cocina y seguramente vas a ocuparte de la gente que vaya en el futuro a Rux y de la gente que te pida el delivery. Sí, además son casi todos, muchos clientes nuestros, ¿no? Clientes nuestros que nos piden, así que saben y conocen el producto que nosotros vendemos. Entonces, por ese lado, está muy bien porque ya conocen, ¿no? No es que tenemos que salir a generar una marca nueva, que generalmente es difícil. Es como que acoplarse al tren ese y seguir manteniendo la calidad y el servicio y el estándar de calidad, seguirlo manteniendo alto. Totalmente, totalmente. Estamos hablando con Martín Rebaudino, cocinero o chef, es el dueño y el chef de Rux, ¿no? Viene también de Oviedo, una escuela. ¿Dónde estudiaste y dónde estuviste? El otro día hablaste que estuviste por Europa también, ¿no? Bueno, empecé muy chico. Yo terminé la secundaria a los 17 años. Después trabajé en Buenos Aires con Ramiro Rodríguez Pardo un año. Después él y Miguel Brascón me recomendaron afuera, al exterior. Y en esa época había que mandar cartas y todo. No existía ni el mail, no existía ni WhatsApp, nada. Entonces mandaba cartas a restaurantes que ellos me recomendaban para hacer pasantías gratis. Así que me fui a Europa a trabajar gratis 2 años. Trabajé en 4 restaurantes, 6 meses en cada uno. En uno, el clásico Salacaín, famoso restaurante madrileño, es un clásico. Y después trabajé en Galicia, en un restaurante gallego, en Padrón. Después trabajé en Madrid, otro más, que el Príncipe de Viana. Y me fui después a hacer mi primer restaurante estrella Michelin, que fue el de Martín Berasategui al norte. Y ahí, bueno, ya llevo una carrera de 26 años, y en esos 26 años ya he hecho montones de pasantías por todo el mundo, aprendiendo distintas culturas, distintas técnicas, así que nada, de mucho de todo un poco. Muy interesante tu carrera. Si tuvieras, te voy a poner en es una pregunta muy boluda, Martín, pero te la tengo que hacer. ¿Cuáles son tus 2 mejores platos? Vos decís, estos 2 platos me salen espectacular y son ricos. Por ejemplo, también puede ser alguno que te guste a vos. En particular, yo una vez te conté que el Gato Dumas me decía, vení, invítame a comer a tu casa. Y después me agregó, a mí lo que más me gusta son las milanesas con papas fritas y huevos fritos. Así que no te hagas problemas por la cocina. Sí, a mí, mira, un plato que no lo haría acá en el restaurante si tuviese los ingredientes, el foie gras de canard con unas uvas, un soté, un vino dulce, un tardío, y eso es genial. Uvitas, pasas, foie gras. O el otro plato que me gusta mucho es un huevo de campo pocheado con
con papas fritas y aceite de trufa y unas virutitas de jamón. Eso es lo más simple y rico. ¡Qué que rico! ¿O no te da ganas de comer? ¿Lo tenés ahí en Rux? No, no, a veces he hecho algo parecido, un huevo con cocción lenta, pero un huevo frito con papas, papas así rústicas, aceite de trufa, un buen jamón ibérico o un jamón serrano tipo Teruel, eso es maravilloso, eso es maravilloso. ¡Qué rico! Yo sueño, ¿sabés con qué? Que lo hacía con el gato, sueño con que ir a comer a los lugares así como con ustedes y que por ahí se liberen, el gato venía con una cerveza negra y una rubia y en el mismo vaso alto me servía eso, sí. Me hice que tomar las dos mezcladas. Y por ahí decía, bueno, hoy tengo ganas de comer esto, y iba a la cocina, cocinaba algo y se lo traía a la mesa. Eso es lo que me acabo de imaginar con este plato que me acabas de contar. Sí, porque es un plato que simple, sencillo, que lo podemos hacer, cualquiera lo puede hacer en su casa. Los ingredientes son muy nobles, o sea que con una cerveza va perfecto. Es una especie de picoteo, de un tapeo que lo puedes hacer ahí a la tardecita, tipo 8 de la noche, una cosa así, antes de cenar, está perfecto. Una cervecita de por medio, está muy bien. Qué rico. Bueno, ¿qué nos vas a recomendar en el día de hoy, Martín? Bueno, para el día de hoy preparé hoy una sopa de cebolla, que la hice con tres tipos de cebolla. La hice con la cebolla roja, la blanca y la cebolla colorada. La rehogué en aceite de oliva con muy poquito de ajo, tomillo citronado. Le agregué un poco de vino blanco, un buen chardonnay. Eso lo hice reducir, le agregamos un poco de caldo de verduras y miga de pan tostado. Una vez que uno lo cocina más o menos unos 40, 45 minutos, eso lo ponemos a punto de sal y pimienta, lo procesamos, lo pasamos por un tamiz y lo servimos en un plato hondo con unos pan tostado con un poco de queso, ya sea gruyere, Wemmental, algún queso rico, gratinadito sobre la sopa, queda increíble. Y un poquito de queso brillo, unos pequeños daditos de queso camembert o brie, le va bárbaro. Hoy que está bien frío, eso está increíble. Qué rico. Aparte me dijiste, hace un rato pudimos hablar o nos escribimos en forma privada que para hoy tenés cosas ricas, ¿no? ¿Qué es lo que están preparando? Bueno, ahora estamos preparando. Hoy hicimos un rico pez bourguignon, que es un plato típico de la Campiña francesa, que son dos trocitos de carne que se cocinan en una reducción de vino tinto. Tiene champiñón de París, portobelos, tiene las cebollas babies. Le agrego algunas zanahorias babies también. Tiene, ¿cómo se llama? Un poquito de panceta, unos lardos de panceta. Es un plato bien potente, rico. Generalmente lo solemos hacer con lomo de ternera, y queda increíble eso. Muy bueno, un plato bien invernal, casero. Eso es fantástico. Dame un segundo, Martín. Estamos hablando con Martín Rebaudino, el chef de Rux, como siempre, que tiene la columna aquí de gastronomía. Dame un segundo, tenemos comerciales y después te quiero preguntar cómo que nos tires tips para hacer compras, que vos debes ser un crack para eso. ¿Puede ser? Bueno, por supuesto, cómo no, obvio. Tenemos comerciales, enseguida volvemos y estamos llamando al señor Beto Márcico. Ahora seguramente se va a unir el Beto a hablar con Martín y conmigo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220.
Estás escuchando a Macu Mazuca en AM1220 Ecomedios. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Laboratorios Vago trabajamos desde 1934 con espíritu de superación, maximizando la calidad y efectividad terapéutica de nuestros productos. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. Ahora con alarmas Comahue, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocé los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, y aquí estamos, son las 14 y 36 minutos, gracias a Javier Martínez, nuestro operador, que lo está llamando a Beto Márcico, y está ahí, insistile porque va a atender seguramente, así que debe estar un poquito distraído. Martín, ¿cómo hacemos las compras? Bueno, Macu, como te dije anteriormente, bueno, un poco acá la política y la idea que tenemos acá en RUX, la filosofía, es siempre comprar productos de estación, productos frescos, nobles, que no estén, que estén en su mejor estado. Consejo que les puedo dar es, bueno, primero es tratar de aprovechar el producto al máximo, sacarle el mayor rendimiento. No sé, como por ejemplo, nosotros ahora es la época de las setas. Aparecen los robellones, aparecen las setas de pino, portobelos silvestres. Hay también champiñón, bueno, de cultivo y portobelos también de cultivo, gíngolas y etcétera, shiitakes ahí también, bueno, tratar de aprovecharlos. Nosotros generalmente solemos hacer con los sombreros de la seta, solemos hacer un salteado de setas para acompañar alguna carne o también para meterlo dentro de un risotto. Algunas partes las grillamos, la parte del pie de las setas y la parte de las laminillas que suelen tener algunos de los hongos, hacemos una sopa o podemos hacer un culí para terminar un plato. O sea, siempre tratar de aprovechar al máximo el producto. Un tema también por la parte económica y también para darle el rendimiento y que ese producto que compremos en el mercado le demos su digamos la mayor utilidad, la mayor utilidad. Escúchame, te hago esta pregunta. Hay mucha gente que por ahí no sabe, como en el caso mío, no sabemos cocinar. ¿Qué tips les das o nos das así como para hacer cosas rápidas, ricas, y qué comprar y qué cocinar así saludable, Martín? ¿O saludable o cosas ricas? Una milanesa, no sé si están. Sí, bueno, primero lo más importante de cuando uno va a preparar una comida es buscar un equilibrio y tratar de cambiar la monotonía, que a veces es muy difícil, ¿no? Yo a veces le escucho hasta a mi madre o amigas o amigos, no saben qué cocinar, a veces me mandan siempre mensajes, me dicen, Martín, tenés, tirame un tip a ver qué cocino hoy. Y bueno, no se los da, pero tratar de buscar siempre el equilibrio, no buscar de comer siempre más o menos lo mismo. El tema de la dieta es buscar el equilibrio, buscar cosas simples. No sé, empezar por ahí como hacen. Generalmente, yo veo acá lo que veo en el restaurante, generalmente cuando estaban los turistas y todos arrancan con una ensalada,
empezar con ensalada, después sí, con algo más de proteínas, alguna carne o un pescado, algún marisco, con alguna guarnición. Y generalmente después come los quesos y después come algún postrecito. Pero bueno, en la casa a veces uno está más apurado, tiene otros ritmos. Pero buscar algo, nunca tratar de mezclar proteína con hidrato de carbono, pastas y carnes, eso por ahí engorda más. Pero buscar siempre, si vamos a cocinar en casa, tratar de empezar por algo simple para no agarrarle miedo a la cocina, sino tratar de hacer cosas simples para ir a cada vez animándose un poco más. Así que, bueno, ese es mi consejo para hoy. Un buen consejo, un lindo consejo. Bueno, recordamos los números de teléfono. ¿Cómo te contacta la gente para el delivery de Rux? Bueno, para pedirnos aquí el delivery hay que pedirlo al 4805-6794. Acá lo atendemos, le tomamos el pedido y lo importante que siempre te digo es que se lo llevamos nosotros a su casa. Repetí los números, Martín, por favor. El teléfono es el 4805-6794. Lo tenemos aquí directo en el restaurante. Perfecto. ¿Hasta qué hora tenés abierto? ¿Cómo es eso? Y, Marco, nosotros atendemos, hacemos un horario de corrido de 11 de la mañana a 11 de la noche. Hacemos un horario. Como la gente está más distraída, más relajada, no distraída, pero relajada en su casa, a veces tienen otros horarios, entonces pueden pedir a cualquier hora que nosotros les mandamos los platos. Te mando un abrazo fuerte, Martín. Muchas gracias. Marco, gracias a vos. Hoy se escuchó un poquito medio rara la línea, pero debe ser algo general, ¿no? Porque la otra línea también se escucha. Pero te mando un fuerte abrazo, gracias. Y buen fin de semana y saludos para toda tu audiencia. ¿Me escuchás bien vos hoy? No me sabes, hoy no estuve me ahí medio bien, raro, no sé, por eso te pedí que sí, sí estaba raro y hasta del celular me escucho medio rara ahí la línea ahí. Pero bueno. Se está escuchando muy bien, así que no te preocupes, ¿eh? Estaban escuchando los chicos de la cocina, yo no sé si he acoplado con eso. Así que aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a todo el equipo que son de fierro y están siempre ahí al pie del cañón. ¿Cuánta gente te acompaña ahí en la cocina? Y ahora somos 25 en todo el restaurante, pero hoy en día estamos trabajando nada más que 8 o 9 personas. Mira vos. Bueno, perfecto. Sí. Te agradezco un montón, Martín. Igualmente, gracias a vos y buen fin de semana. Abrazo grande. Un abrazo, buen fin de semana. Chao. Ahí estaba Martín Rebaudino, que es nuestro chef, hablando sobre justamente de la situación de la gastronomía. A ver, ¿en dónde están las noticias ahora? El debate por el aislamiento, Ginés González García, sobre la protesta contra la cuarentena. Hay especulación política, dijo Ginés González García, que se ve ya mejor que en los días anteriores cuando estuvo internado. Después hay un tema desde Cabo Cañaveral. Hay un lanzamiento de SpaceX, la misión que puede hacer historia en el espacio. Este es un genio de Musk, es el dueño de Tesla que tiene los autos eléctricos, y está hoy largando desde Cabo Cañaveral el lanzamiento del Space 10, la misión que puede hacer historia. El lanzamiento se puede seguir en vivo, así que mírenlo, está en la televisión, está por internet, está por todos lados. Es interesante cómo verlo en vivo, a qué hora y todo lo demás. Por ahí lo podés averiguar, Marina, si vos estás con internet, sí. Por ahí me podés dar una mano para ver a qué hora es esto de la NASA y SpaceX con el lanzamiento de esta nave. Así que bueno, en un minuto vamos a hablar con Beto, que nos está pidiendo allí un poquito de tiempo. Y bueno, estamos en nuestro tercer programa, un día bastante feo en la ciudad de Buenos Aires. Es muy loco estar haciendo el programa desde el lugar donde vivo y a todo el mundo le están diciendo, le está pasando lo mismo, ¿no? La mayoría de la gente que estamos haciendo radio lo estamos haciendo desde nuestros hogares. Ramiro, ¿vos cómo venís con el deporte? ¿Tenés algún título ahí, no? Con el fútbol que se inicia en Europa. Así es, Macu, vuelve la Premier League. Se le suma la Bundesliga. Va a volver el miércoles 17 de junio. Pero antes va a volver el fútbol italiano, pero no con la Liga, sino con la Copa de Italia. La Serie A va a ser el 20 de junio.
pero una semana antes se dan los cruces de semifinales de la Copa de Italia. Y después, bueno, en Sudamérica todavía estamos esperando el fútbol. La primera liga que volvería sería la paraguaya, que estaría volviendo el 17 de julio. Ah, mira. O sea que, y en Argentina el otro día lo escuché, no lo escuché profundamente, pero escuché un título de Lamens diciendo que estaba cada día más complicado el tema en Argentina, ¿no? Sí, en Argentina lo veo lejos por el momento, así que vamos a tener que esperar. Igualmente Argentina nos sigue dando noticias. Se fue tu audio, ¿me estás escuchando? Estoy yo al aire, Javier, porque se me fue Rodrigo, ¿eh? Ahí me escuchás. Así que bueno, hay una noticia de último momento mientras recuperamos a Rodrigo. Detuvieron en Uruguay al militante de izquierda que disparó con un mortero casero frente al Congreso. ¿Se acuerdan eso en 2017, fin de 2017? Se llama Sebastián Rodrigo Romero. Fue capturado esta mañana en el país vecino, según fuentes oficiales. ¿Me confirman que me están escuchando? ¿Me estás escuchando, Marina? Sí, te escuchamos, Macu. ¿Me escuchás, Macu? Perfecto. Ahora sí. Te habías perdido. Ahí estoy de vuelta. Dame un segundo, sí, porque tenemos una información de último momento. Sebastián Rodrigo Romero, militante del PTSU, se convirtió en una suerte de ícono cuando disparó con un mortero atado a un palo contra la policía porteña frente al Congreso de la Nación, en medio de las protestas contra la reforma provisional impulsada por la administración de Macri. Fotografiado por el reportero gráfico de Infobae, Nicolás Stulber, la imagen de Romero se convirtió en memes en redes sociales. Gordo Mortero fue su apodo. Hoy lo detuvieron en Uruguay a este militante de izquierda, se llama Sebastián Rodrigo Romero. Esta es una noticia de este momento, está en este momento en Infobae. Termíname la idea, Rodrigo. Sí, te decía que bueno, para el fútbol argentino vamos a tener que esperar, pero nos sigue dando noticias. Por ejemplo, Falcioni, tan amado en Banfield, no va a renovar el contrato. Bueno, el conjunto del sur ya piensan en Sanguinetti para reemplazarlo, pero igualmente le van a dar la oportunidad de que sea manager del club a Julio César Falcioni. Ah, mirá vos. Bueno, que estuvo complicado con un cáncer y que ahora había mejorado, ¿no? Así que bueno, su experiencia es muy valorada y yo creo que va a encontrar ahí un muy buen lugar de trabajo, ¿no? Y no va a tener que estar en la rutina de todos los días, en el trabajo de todos los días exigente del director técnico, ¿no? Exactamente, se debe un poco a eso, que no renueve el contrato como director técnico, pero al ser tan querido, le dan esta oportunidad de seguir ligado al club. Gracias. Ahí me pasa, Marina, interesante el lanzamiento del Crew Dragon. Está previsto que el cohete Falcon 9 despegue a las 16:22 de la Argentina, es interesante para verlo, desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, si las condiciones meteorológicas lo permiten. El otro día fue abortado una de las salidas porque la condición no daba. Es un verdadero desafío el intentar competir con el clima aquí en Florida durante el verano, pero vamos a hacer lo correcto, aseguró el director del Centro Espacial Kennedy, Bob Cabana. Todo sigue hacia adelante y tenemos un 50% de posibilidades con el tiempo mañana, así que veremos qué es lo que pasa. Lo habrá dicho anoche esto porque es hoy a las 16:22, ¿no, Marina? Sí, está puesto en La Nación, le contamos a la gente la fuente de donde sacamos la información, así que esas son las novedades, por lo menos hasta ahora. Bien, vamos con anunciantes y después a ver si nos podemos conectar con nuestro último entrevistado de hoy. Muy bien. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial. Podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar. Adelante, Macu. Bueno, muy bien. No, dame las otras publicidades. Ah, bueno, dale. Y dalas todas vos que estamos viendo si lo podemos contactar a Beto. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información, ya sabés que podés ingresar a osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. Así es, son las 14:48. Hoy hablaba yo sobre la suspensión, la desinvitación que hizo la Facultad de Derecho a Sergio Moro sobre la suspensión de su charla en la universidad. Es como que en el pasado, cuando se quemaban libros en situaciones arbitrarias, dijo el propio Sergio Moro,
el exministro de Justicia brasileño y juez que encabezó la causa Lavallato, admitió en la Facultad de Derecho notó cierta incomprensión de lo realizado acá en Brasil, motivada por cuestiones político-partidarias. Hoy sacó un informe, un comunicado, la Facultad de Derecho, y fíjense lo que dice al final. Dice, ante la controversia, primero habla de la Facultad de Derecho como que es un lugar, un claustro de libertad, en donde todo el mundo puede exponer libremente, y al final dice, ante la controversia generada por la actividad organizada y luego reprogramada por el Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la que iba a exponer el exministro de Justicia de la República Federativa de Brasil, atención, no ponen el nombre de Sergio Moro, dice, nos vemos en la obligación de aclarar que no se han recibido presiones de ningún tipo para que la facultad suspenda la mencionada actividad. Bueno, la realidad les juega en contra porque si no recibieron ningún tipo de presión, no hubieran suspendido la charla. Y la charla fue, evidentemente, suspendida. Por ahí tengo una frase que habla sobre la censura, que dice, toda censura es peligrosa porque detiene el desarrollo cultural de un pueblo. Es una frase que recuerda un artículo de perfil del día de ayer que escribió Fontevecchia, que era uno de los impulsores de la visita a Moro. Y esta frase, que la voy a volver a leer, dice, toda censura es peligrosa porque detiene el desarrollo cultural de un pueblo, es nada más y nada menos que de una señora que yo quise mucho y que el pueblo argentino quiso mucho y el mundo quiso mucho, que es la señora Mercedes Sosa. Toda censura es peligrosa porque detiene el desarrollo del pueblo, dijo Mercedes Sosa con respecto a esto de que a Sergio Moro no se le permitió hablar en la Facultad de Derecho. ¿Vos tenés alguna novedad del espectáculo, Marina, de esta semana? Sí, Macu, hay novedad, por ejemplo, ahora de último momento, que Lali Espósito pudo llegar a Madrid. Recordemos que Lali es nota de tapa ahora en La Nación. Recordemos que Lali Espósito estaba grabando Sky Rojo, una serie para Netflix, la estaba grabando en España. El momento que empezó la pandemia se vino rápidamente para Argentina y ella ahora, como en julio, ya empiezan a levantarse los permisos en España para poder volver a filmar. En este caso, Lali Espósito estaba haciendo todos los trámites para enganchar algún vuelo de repatriados argentinos que llegue de Madrid. Pudo hacerlo, ya llegó a Madrid, lo acaba de confirmar en sus redes sociales. Lali ahora está obligada a hacer los 14 días de cuarentena por llegar a España y de a poquito entonces, desde mitad de junio en adelante... ¿Llegó a España o llegó a la Argentina? Perdón. No, llegó a España. Estaba en Argentina Lali porque se vino rápido en marzo, apenas empezó todo este tema de la pandemia, sobre todo en Europa, que empezó antes que aquí. Se vino rápido para Argentina y estaba aquí... ¿Cómo pudo viajar? Meté un poquito del freno, ¿Cómo puedo dejar si los aviones no están saliendo? Hay un permiso especial ahora para los que estaban trabajando fuera de la Argentina en el momento de la pandemia. Ella pudo hacer esos trámites para que la dejen llegar a España y continuar con la grabación de la serie Sky Rojo. En España ya aprobaron los protocolos para volver a grabar. Y desde mitad de junio en adelante continúan con lo que habían dejado en la grabación. El otro día me puse a investigar un poquito el TikTok, ¿no? Que tiene esta aplicación que tiene videos, en donde todo el mundo pone unos videitos cortos. La verdad que al principio me pareció bastante divertido, después muy monótono. Después me di cuenta que muchos políticos empiezan a poner, o gente empieza a poner, cosas políticas, y es lo peor que le pueden hacer a una aplicación de ese tipo, porque es una aplicación, me parece, más divertida, más para verse, más para mostrarse, pero no tanto para hacer política. Y una de las cosas que me llamó la atención es que justamente esta chica de Espósito saca muchos TikToks, y algunos de ellos no me gustaron tanto. A ver, que yo haya visto conocidos... Por ejemplo, hace TikTok, o lo sacan mucho al Kun Agüero, hablando desde su computadora, que ahora en esta cuarentena la ha utilizado muchísimo. Saca muchos TikTok Otamendi, el exjugador de Vélez, que juega en el fútbol de Inglaterra, en el Manchester City.
y que vive en Europa hace muchos años. Es muy divertido, hace cosas bastante divertidas. Pero así famoso está Mariano Martínez, también saca algunas cosas divertidas. Pero bueno, el TikTok tiene como la onda para chicos muy y chicas muy jóvenes, ¿no? Cualquiera que por ahí ve un TikTok con alguien un poquito más grande ya llama la atención. ¿Cómo lo ves a eso vos? ¿Tenés TikTok? Sí. No, a ver, lo descargué en el teléfono hace un tiempo, pero la verdad que no lo uso, así que, pero sí me sirve de repente para cuando tenemos que leer alguna noticia como esta, interiorizarnos un poco de qué están haciendo los artistas cuando no pueden trabajar. Así que ellos están llenando la cuarentena con contenido TikTok. Y es el caso de Lali Espósito, que ocupó toda esta cuarentena en su casa haciendo varios contenidos de TikTok. Así que ahora la vamos a ver entonces con los posteos. Yo, de acuerdo a tu pregunta, Macu, la veo como a la aplicación como una aplicación más que está respetando la cuarentena, como lo fue Zoom, o como lo sigue siendo Zoom. Pero sí, eso es algo más. No sé cómo lo ve Rodrigo, pero por lo menos esa es mi opinión. ¿Está Rodrigo en línea? ¿También estás en línea, Rodrigo? Sí, Macu, acá estoy. ¿Tenés TikTok? Tengo TikTok, sí, es para perder un poquito la seriedad por momentos. Sirve un poco. Pero ¿cómo hago para, por ejemplo, cómo hago para sacar? A mí me mandaron el otro día, creo, un mensaje directo y no sé sacarlo por TikTok. ¿Cómo se saca el mensaje directo? ¿Saben? Yo la verdad no lo uso, no sé, Rodrigo, pero... Ahí los maté. No. Bueno, Rodrigo, ¿vos tenés algún video ya hecho? Quiero verlo. ¿Dónde está? ¿Lo tenés en el TikTok? Sí, está en Rodrigo y en Bajo Catania y pueden ver un poco de mis momentos donde en los tiempos libres hago esas cosas que, bueno, en este momento se estarán enterando mucha gente que me está escuchando y dirá que no lo puede creer. Bueno, como decía, para perder un poquito la seriedad. Algunas cosas, sí, tal cual. Algunas cosas que vi en la semana. Ricardo Centurión habló, el jugador ex de Racing, ex Boca, actual Vélez, bueno, el fútbol mexicano. Tuvo la desgracia de perder a su abuela en marzo de este año y a su novia también, que murió de un ataque al corazón hace un mes aproximadamente. Dio una nota ayer Ricardo Centurión y dijo que en algún momento tuvo como ganas de quitarse la vida, ¿no? Una situación muy, muy dramática, pero que después dijo que reflexionó y que no. Así que, entre otras de las cosas que me llamaron muchísimo la atención esta semana, leyendo así cuestiones fuera del ámbito del coronavirus y de todo lo que está pasando con la economía en la Argentina, leí esto. Lo tengo a Beto Márcico, pero voy a tenerlo 3 minutos nada más. Así que nada más, para ver cómo está. ¿Qué haces, Beto? ¿Cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo está, Macu? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. Contame, porque tenemos poquitos minutos, ¿cómo estás pasando la cuarentena? Voy a aprovecharte con el tema de la cuarentena, porque sé que estamos todos con esto, ¿no? Sí, y bueno, respetándola a rajatabla, más allá, lo que pasa es que más tiempo pasa la cuarentena, se hace más complicado para la gente a nivel económico, pero bueno, viste, la verdad que lo primero es la salud, sin ningún tipo de duda, porque... Así que yo respetando la rajatabla, yo pienso un poco en la gente que está pasando mal, ¿viste? Hay mucha gente, los mozos, los taxistas, todas esas cosas, muchas, no sé, yo te digo dos rubros que conozco, pero bueno, respetando la Macu, sin ninguna duda. Leí en un reportaje que diste hace poquito, Beto, que si te hubiera agarrado esto de cuando ustedes vivían en La Boca, en Bransen, en la calle Bransen, ¿no? Que estaban como 7 hermanos, creo que eran 7 personas en la familia, que estaban prácticamente en un lugar muy chiquito, ¿no? Exacto, sí, es así. En una habitación, dormíamos en una habitación, que era bastante grande, pero éramos 7 personas, mis viejos y los 5 hermanos, los 5 hijos. Así que, sí, por eso cuando comenzaban a testear seguramente todos los barrios más humildes, seguramente íbamos a encontrar mucho más casos, sin ninguna, y todavía creo que van a seguir subiendo. Totalmente. ¿Y cómo ves después? Una gran preocupación. Viste, la Argentina cambió todo, ¿no? ¿Cómo ves? Aparte que no se sabe la salida, ¿no? No se sabe cuánto va a durar toda esta situación. No, es que la única salida que hay acá, Macu, es la vacuna. Ahí va a volver a ser el mundo poder avanzar sin tener ningún tipo de temor
es la vacuna, es lo único, como todo, como salió la vacuna en la gripe también mataba a millones de personas, cuando salió la vacuna no se murió más nadie, te la aplicás y no hay problema. Acá va a ser lo mismo. A mí lo que me llama la atención es que sabiendo que hay tantos virus dando vueltas y que se pueden escapar, la gente que trabaja que está trabajando en todo eso, ¿por qué no nos encuentran una vacuna que en caso de que tal virus se propague? Me parece. Claro. Beto, querido, bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo porque dura hasta las 3 de la tarde el programa. Te estaremos molestando la semana que viene y conversamos de todo un poco, aparte del coronavirus, a ver también cómo estás vos y saber también de tu vida y hablar, por supuesto, de tu pasión y la mía, que es el fútbol, ¿no? No hay problema, Marco, o sea que yo soy un amigo, la semana que viene los espero, te espero llamado. Abrazo fuerte, gracias, Beto, querido. Abrazo grande, abrazo grande. Chau. Beto Másico, 3 de la tarde ya, lamentablemente, en la Argentina. Qué lástima que encontramos a Beto tarde, porque no pudimos hablar de muchas cosas. Así que, bueno, nada, Rodrigo, gracias por todo. No, gracias a ustedes y, bueno, hasta el sábado que viene. Marina, gracias. Podemos agradecer a nuestros auspiciantes también. Marina, muchas gracias. Claro que sí, Macu. ICBC le dice sí al compromiso de ayudar y está equipando hospitales, donando indumentaria de protección para el personal de la salud y entregando kits de alimentos a los que más lo necesitan. Sumate y doná vos también. Ingresá en www.icbc.com.ar y entérate cómo. Al virus lo frenamos entre todos. ICBC, sí. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. Adelante, Macu. No, adelante con OSDEPIM, dale. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información, podés ingresar a osdepim.com.ar o seguir en las redes sociales OSDEPIM. Te estamos cuidando. Y como siempre, sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanquería.com.ar. Esto fue la barra del día de hoy. Gracias al operador, a Javier Martínez, a Cristian Dátola, a Rodrigo Cataño, a Marina del Rivero. A todos ustedes les agradezco. Soy Guillermo Mazzucca. El sábado que viene nos encontramos aquí en Radio Ecomedios. Pásenla muy lindo y muchas gracias. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.